Com us estem explicant aquests dies, quan parlem de conflictes laborals al Baix Vallès, hi ha sobretot dos punts destacats. D'una banda, Amazon, que avui ha entrat en vaga, i de l'altra, Togua, que la va començar ahir. Asseguren, però, que les negociacions van avançant, però a ritme lent. Per això es prenen la protesta amb filosofia. Amb les baixes temperatures de bon matí, així mantenien el caliu els treballadors de Togua el segon dia de vaga davant l'accés de la planta de Martorelles. El comitè d'empresa es manté ferm amb les negociacions on demanen igualtat i temporalitat per a tots els treballadors. Les percepcions que arriben de Togua és que no volen donar el braç a torça fàcilment i que serà un procés lent. Debemos seguir haciendo huelga, pero siempre llamando a la prudencia y el derecho a la gente de que quiera entrar. Eso que quede claro. Respecto a las negociaciones, están siendo muy lentas porque estamos en dos puntos muy separados. La gente es consciente de que debemos dar un paso atrás para seguir negociando, pero la empresa tiene que dar un paso atrás también. Entonces, en esta lucha estamos todos metidos en el barco. Es lo que decimos a la empresa. Saldremos todos juntos, no solo una parte de la plantilla. Y ahí es donde está el foco de encalle con la negociación. Segon dia d'una vaga indefinida per protestar contra les retallades salarials i les condicions laborals que l'empresa farmacèutica vol imposar. Els treballadors mostren la seva insatisfacció mitjançant aquestes pancartes i fent soroll per ser escoltats i poder arribar a un acord just. Nosotros peleamos porque, vale, si la empresa va mal, que haya una cierta igualdad a la hora de tocarlo todo. Y aparte, nosotros estamos más perjudicados porque la excepción nuestra la cierran. No sabemos qué va a ser de nosotros. Lo que los trabajadores estamos intentando reclamar es que si son necesarias las medidas, que eso todavía lo tenemos que comprobar, que sean sobre todo igualitarias, o sea, para todos los grupos profesionales y para toda la empresa, y bueno, también temporales si se prevé un tiempo en el que la empresa lo va a pasar, entre comillas, un poco más crítico. Els treballadors no perden els ànims i continuen fent pinya per arribar a un acord favorable.